Hace ahora 31 años, un productor de discos alemán que pasaba unos días en las Islas Canarias vio en el hotel donde se hospedaba la actuación de dos jóvenes cantantes y bailarinas españolas, entonces absolutamente anónimas, desconocidas, y se enamoró de su forma de hacer música. Y digo anónimas porque en sus primeras biografías, además de sus nombres, Maite Mateos y María Mendiola, tan solo se añadía del ballet de televisión española, solo eso. Pero las dos jóvenes anónimas se trasladaron a Alemania, grabaron una canción y se convirtieron de la noche a la mañana prácticamente el número uno mundial. Eran las Bácara y hoy está con nosotros María Mendiola, la única que siguió en la brecha. María, vaya recuerdos, ¿eh? Vaya tela. Ha pasado tiempo, 31 años, pero seguimos en la brecha. Seguimos. Porque me dicen que seguís cantando. Seguimos, seguimos. Y además con unas actuaciones impresionantes como, por ejemplo, en el Olimpisky, ante 20.000 personas. ¿Dónde está eso, el Olimpisky? En Moscú, en Rusia. Nos llaman la leyenda, José María. Pero estamos hablando de ahora mismo, quiero decir. De ahora mismo. Estamos hablando del 2008, ¿de cuándo estamos hablando? De pasado mañana que nos vamos. No me digas. Sí, sí, nos vamos a Alemania. ¿Y cantáis para 20.000 personas? ¿Qué cantáis? Sí, bueno, pues no tenemos más remedio, por supuesto, que cantar Yes, Sir, I Can Boogie, Sorry, I'm a Lady, Cara Mía, que era la cara B del single, que ahora no existen. Y es que la canción que les dio el éxito grande fue Yes, Sir, I Can Boogie. Y era verdad que podían bailar porque además eran profesionales bailarinas, bailarinas profesionales, ¿no es así? Sí. El título tenía algo que ver con la anterior profesor, ¿no? La anterior profesión, quiero decir. Bueno, tenía como un doble sentido. El Yes, Sir, I Can Boogie, la gente también lo tomó por Yes, Sir, I Can Boogie, si me entiendes. Entonces, no sé por qué lo tiraron, decían que éramos tan sexys, y nosotras decíamos, perdón, sexy es Marilyn Monroe. Si nosotras decimos en nuestro país que somos sexys, se reirían. Tengo aquí un libro en las manos, en el Guinness de los Records, aquí está, en la página 30 hay una fotografía de ellas, y en algún otro lugar dice que fue el primer dúo femenino que consiguió el número uno en Inglaterra. Sí. ¿Y por qué en España sabemos tan poquito de todo eso? Bueno, yo creo verdaderamente, José María, que el tema también de cantar solamente en inglés, claro está, nosotras nos produjeron el disco en Alemania, en Hamburgo. Entonces las canciones eran Yes, Sir, I Can Boogie, Sorry, I'm a Lady, todo el primer LP fue prácticamente en inglés. Cantábamos Granada, nada más en español, porque nosotras nos pusimos, dijimos, tenemos que cantar en español. Luego grabamos El Diablo te mandó a Laredo, sí. The Devil Sent You to Laredo, que también fue un hit en Europa. Y claro, al cantar en inglés, pues quizás el público español, al ser españolas, es lo que no admitía, lo que admitía menos, yo creo. Pero si debiéramos estar contentos, ¿no? De que pues, el grupo Bácara, el dúo Bácara, triunfara a nivel mundial. ¿Qué es lo que vio el productor este alemán, Ralf Soja, en vosotras? Pues en nosotras decían que éramos muy sexy, nos vio como dos rosas, porque decía que éramos muy altas. Yo no he considerado nunca que era muy alta. La verdad es que erais altas, guapas, jóvenes, bailabas de maravilla y la imagen era realmente sensacional. Sí, el blanco y el negro, que sí. Seguimos todavía, siempre vamos una vestida de blanco y una de negro, siempre iguales. Y bueno, eso también fue ayuda del productor, porque fue una buenísima idea. Muy complicada de llevar a cabo, porque todos los trajes que tenemos que llevar tienen que estar confeccionados, porque no existe, claro, nada que puedas ponerte así rapidillo, ¿no? Así que en la maleta siempre la tenemos que llevar con nosotras, por si acaso. Por si acaso. Y de la noche a la mañana, como he dicho al principio, el éxito. Para unas chicas desconocidas que trabajaban en hoteles y tal, de repente, ir a Alemania, el disco y el éxito, ¿estabais preparadas para ese cambio tan brusco? Bueno, fue una sorpresa. Yo cuando dijeron, sois número uno en Inglaterra, yo creí que era una broma, porque claro, bueno, número uno en Alemania, por supuesto, porque lo sabíamos, porque estábamos allí, pero número uno en Inglaterra ya fue que no puede ser. Y yo hablaba inglés en esa época ya, pero mi compañera no hablaba inglés, entonces estaba todo aprendido, solamente pues escrito fonéticamente como lo pronunciamos en español, ¿me entiendes? O sea que es increíble. Cuando fuimos a Top of the Pops en el año 77 a Inglaterra, el chico que trabajaba en televisión vino y nos dijo, por favor, se lo pido, dígame usted la letra, porque me he pasado toda la noche sin dormir y lo único que he podido entender es Mr., que es la primera palabra que dices en el disco, y Yes, Sir, I Can Boogie. Del resto no entendía nada. Caramba.
Bueno, yo entiendo que aquel productor alemán viera esas figuras espléndidas, aquellas piernas tan bonitas, aquellas guapas mujeres, pero han pasado 30 y tantos años, seguís estando igual de guapas, igual de figuras, pero 30 años después. Entonces, ¿el público qué va a ver hoy? Porque alguien pensará, a ver si va a resultar que además son cantantes, porque sois cantantes. Bueno, somos cantantes. Yo creo que es que ya nos tienen un cariño especial. No pretendemos ir de jóvenes, como puedes ver, pensamos que la arruga es bella, y entonces somos como somos. Entonces no llevamos nada oculto. Somos unas personas que han cumplido 31 años más y que tampoco puedes pretender ponerte una minifalda ni ir ridícula. Claro. Tú vas como tú eres. Siempre hemos tenido fama de elegantes, seguimos sobre esa línea. Y además habéis tenido fama, esto te lo digo yo, de chicas muy serias. ¿Sí? De chicas muy serias en la profesión. ¿Cierto? Somos ¿cierto? Formales, formales. Bueno, serias o formales. ¿Qué sientes al verte aquí, en este Guinness, en este libro mundial, donde tan pocos... Bueno, yo creo que Julio Iglesias y vosotros, no hay más. Yo te soy sincera. Creo que hay gente que canta muchísimo mejor que nosotras. Y, bueno, creo que quizás es el carisma que tienes, es la mano divina que quiere que tú estés ahí. Todavía, después de 31 años, yo no puedo comprender que yo pueda estar dentro de ese libro. ¿Y comprendes más fácilmente que triunféis en Hamburgo, en Alemania, en cualquier sitio de Alemania, o en Suecia, o en Rusia, y sin embargo en España se os niegue ese aplauso que tan fácilmente os dan por ahí? Yo creo que el público español, aunque tenemos esa alegría tan impresionante y tenemos este carácter tan fantástico que Dios nos ha dado, yo creo que es un público muy crítico. Y hasta me meto yo misma, o sea, me incluyo yo, somos unas personas muy críticas. Y aquí en España no tenemos, no somos de los que guardamos los mitos, como por ejemplo en Francia. Tú veías a Maurice Chevalier salir a un escenario con 80 años... Y con el pasado que tenía. Exactamente, y todo el mundo se ponía de pie. Y ya que podía hacer este señor, verdaderamente era un artista genial, había que pensar que tenía 80 años. Aquí no, aquí somos muy destructores. Entonces... Sí, pero por ejemplo, fíjate, los Bravos llegaron en Inglaterra al número 2, ¿sí? Con Black is Black, ¿sí? Pero vosotras al número 1. Sí. Y... Bueno, pero también es otro tipo de música, nosotros no somos un grupo, no tocamos instrumentos. Yo creo que nosotras, quizá en el extranjero era más, nos dieron el premio de Show Stars porque bailábamos y hacíamos una, como dicen en Francia, una mise en scène que les gustaba, y quizás el público español le gusta otro tipo de artista. Eso también después, es muy de respetar. ¿Y por qué después de haber triunfado en toda Europa realmente una y otra vez no intentasteis la aventura americana? ¿Trabajasteis en Estados Unidos? Jamás. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque en el momento que tuvimos tantísimo éxito, es que no parábamos. Europa es muy grande, también hemos ido a países como Japón, hemos sido número 1, Líbano, Siria, Jordania, Australia, en Sudáfrica hemos sido número 1. Íbamos a tantos países que verdaderamente nos hubiéramos tenido que desdoblar, y era imposible. Es la suerte que ha tenido Baccara, que por eso después de 31 años, nuestro mercado ha sido siempre tan grande que podemos seguir trabajando todavía, porque hemos sido conocidas en muchos países. Y un año muy especial para Baccara, 1978, Festival de Eurovisión. Pero lo curioso del caso es que el dúo Baccara, españolas, van al Festival de Eurovisión, pero no representando a España, sino a Luxemburgo. ¿Pero y eso por qué? Pues porque entonces se votaba por telefónicamente, sí, y hubo 5 artistas que también estaba Jairo, si puedes recordar. Efectivamente. Exactamente. Bueno, es un poco locura, ¿eh? Porque ese año Jairo representaba a... No, Jairo quería representar, quería representar a Luxemburgo. Sí. Pero fueron 5 vídeos de 5 artistas que emitieron durante unas semanas en la televisión de Luxemburgo. Entonces la gente tenía que votar telefónicamente y el 85% de los votos fue para Baccara. Por eso nosotras representamos. ¿Y por qué no representasteis a España? Nadie nos lo pidió jamás. ¿No os sentisteis un poco decepcionadas? En parte sí, por supuesto. Sobre todo recibiendo votos en contra de vuestro propio país, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero si no te llaman,
José María, ¿qué podemos hacer? ¿Recuerda la canción? Claro que recuerdo la canción que cantasteis, ¿no? Parlez-vous français. Parlez-vous français. Bueno, y si no recuerdo mal, quedasteis séptimas, ¿no? Séptimas, exactamente. Porque no nos votaron, además, nosotras sabíamos que no íbamos a ganar, porque la casa discográfica ya nos lo había dicho. Pero vendimos más discos que Abanibí o Bonebé, que ganó Israel ese año. ¿Y cómo fue vuestra relación allí con el representante español, José Vélez? Ay, fantástica, porque es un chico fantástico. Es verdad, José Vélez es un tipo estupendo. Es un amor, fantástica. Nosotros estábamos siempre con él. Luego estuvisteis en las listas de éxito de nuevo con más éxitos, ¿no? Sorry, I'm a Lady y The Devil Sent You... To Laredo. To Laredo. Y Darlene. Bueno, es que aquí nos quedamos al final de cuentas con dos canciones nada más. Vuestras. Claro, no es cierto. Pero después han venido otras. Han venido, ¿no? Otras. Hay discos, por ejemplo, ahora el año pasado ha salido el disco de 30 aniversario de Baccara, ha salido en un montón de países de Europa y aquí en España no ha salido. ¿Por qué duró tampoco el dúo Baccara en su día? Bueno, mi ex compañera decidió que quería cantar en solitario y entonces en el año 82 nos separamos, tristemente, y así es. Yo llevo 25 años con mi compañera que conozco hace 34, caramba, que se llama Marisa Pérez. Éramos las tres bailarinas del Ballet de Televisión Española. Marisa Pérez, francesa, dicho sea de paso. Exactamente, exactamente. Y bueno, tiene familia, por supuesto, claro, española, con ese apellido. Y entonces llevamos 25 años juntas y es lo mejor que otra me ha bailarina, pasado. Además. Una, por supuesto. Guapísima bailarina. Una belleza. Y después cantasteis también en español, ¿no? Porque estas canciones que hemos mencionado hasta ahora eran todas en inglés. Todas pero en inglés. Luego en español también, vamos, Adelita, sí, La Bamba, Granada. La Bamba, Granada, claro, porque nosotras nos sentíamos que cuando veníamos a hacer una gala aquí en España, ¿me entiendes? Era terrible. Tú no puedes estar, unas españolas no pueden cantar una hora y pico todas las canciones en inglés, porque el público pues quiere oírte en español, cosa que puedo comprender. Sin embargo, esas canciones se oyeron un poco en España, ¿eh? Claro. Me refiero a las cantadas en español, la Adelita, sí, y La Bamba, sí, y todo eso, ¿no? No, Yes, Sir, I Can Boogie, pues claro, y Sorry, I'm a Lady, es todavía, eso, se han quedado clásicos y siguen ahí. O sea que en vuestro caso no se puede decir aquello de que segundas partes fueron buenas. ¿O hacemos caso o no hacemos caso? No, segundas partes sí fueron buenas. Segundas, ¿no?, partes fueron buenísimas. Quizás gracias al éxito de la primera parte. Sí. Pero emocionalmente y como personas, ahora que hemos cumplido tantos años, lo mejor que tengo es trabajar con una persona que nos queremos tantísimo y que te sientes, sabes lo que vas a hacer en el escenario, antes de moverte ya sabes lo que la otra persona va a hacer. Qué bien eso. Entonces, eso es lo mejor de todo. Qué compenetración. Es una compenetración. Bueno, cuando vosotros, dentro de unos días, estáis en el escenario y miréis, ¿qué tipo de gente va a veros? ¿Jóvenes, menos jóvenes, eso, mayores? ¿Qué tipo de... Eso es impresionante. Eso es impresionante porque nosotros tenemos a la gente de todas las edades. Por ejemplo, en Rusia tenemos gente que tiene mayor que nuestra edad, luego tenemos gente de 30 y luego tenemos los chicos jóvenes de 17 a 20 que han descubierto Yes, Sir, I Can Boogie, Sorry, I'm a Lady, se saben la letra mejor que yo. Bueno, habéis hecho todo lo que había que hacer, creo yo. ¿Hasta cuándo aquí? Por supuesto. ¿Hasta cuándo hay ganas de seguir cantando? Bueno, no he escrito el libro, ¿eh? El árbol sí lo he plantado. El árbol sí, pero el libro no. No. ¿Tenéis ganas suficientes como para seguir funcionando por ahí, dando José giras? María, yo he dicho a mi marido, porque él me pregunta muchas veces, ¿hasta cuándo vais a estar trabajando? Y yo le he dicho que hasta que el teléfono suene. El teléfono, el público, el teléfono es el que te va a decir ya es la hora de parar, porque si no te llaman. Hasta que el teléfono suene. Pues ojalá. Y la salud, porque Dios te la dé, porque si no estás buena no puedes ir a ningún claro, sitio. Ojalá que el teléfono siga sonando. Muchas gracias. Gracias, y José María, a ti me alegra tanto.